La medicina ya parece mercado, parece vendimia, una mala práctica que tienen los doctores millennials que nacieron o adoptaron las redes sociales. Es que esto de la medicina ya parece un tianguis en donde quién da más, quién da menos, quién ofrece más, quién ofrece menos. Esto se ha contagiado a los pacientes y han hecho que las personas crean que las cirugías o los tratamientos son de a ver quién da más barato, a ver quién da mejor oferta. Y esto está poniendo en mucho riesgo la integridad de nuestra profesión y la integridad de la seguridad, la vanguardia y los protocolos que se deban seguir para tratar a un paciente. Esto está mal. La medicina antes de las redes, después de las redes, doctores millennials, doctores de la vieja escuela, de la nueva escuela, la medicina jamás, jamás, jamás debe de ser un mercado, debe de ser un tianguis, debe de ser una vendimia, ¿de acuerdo? Actualmente, seguro que verás en tus redes sociales diversos doctores que están promocionando la cirugía de hernia, la cirugía de vesícula, la cirugía de manga gástrica, la cirugía de aquí, de allá, el tratamiento y el reflujo y todo esto. Y tú te ves abrumado, te ves así como demasiado saturado, incluso cayendo en creerle a charlatanes o simplemente dejando de confiar en los doctores. Y te entiendo completamente. Esto se ha vuelto una guerra, un combate para donde no se debe de ir. ¿Cómo elegir un buen doctor entonces? Porque tampoco podemos quedarnos en el pasado y ponernos a buscar médicos en la sección amarilla, que de eso no se trata, y créeme que tampoco te va a ir muy bien. Las redes sociales están para quedarse. Los medios digitales tienen grandes ventajas. Yo, por ejemplo, les enseño su cirugía a los pacientes. Mira, aquí estamos nosotros operando. Mira, aquí está tu panza por dentro. Mira, aquí estamos haciendo todo lo que te hicimos y mira cómo se ve. Y bueno, las cámaras, las grabaciones y los medios informáticos, por supuesto que son maravillosos, pero hay que utilizarlos para el bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo elegir a tu médico? Búscalo, checa si tiene página de internet, checa si tiene algún perfil en redes, en Google, revisa sus testimonios, que la gente hable de él, que se tome fotos con sus pacientes, que tome fotos de sus resultados, que se vea que es una persona que trabaja con pasión, con enfoque, con entrega, que tenga un equipo de trabajo bien establecido, que sea una persona que sea de renombre, que tenga su cédula bien, su certificación bien. La verdad es que parte de la tarea la tienes que hacer tú. Y tú como paciente también hay que ponerse a investigar un poquito para decir, quiero ir con él. Voy con él no porque me apareció, no porque de repente salió, sino porque ya lo investigué, porque ya vi lo que hace y porque me consta y adquiero la responsabilidad de decidir con qué profesional tratarme. Yo soy el doctor Gen, ya sabes que si tu salud no es lo más importante para ti, yo no puedo ser tu cirujano.